Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo Y este va a tratar acerca de Kakegurui Twin Y al fin su confirmación Junto además con la fecha de estreno Que podemos decir, por así decirlo Que es como una nueva temporada Pero en verdad es un spin-off Así que chicos, seguiréis si a ver toda la información oficial acerca de este Muy atentos a este vídeo Porque con más información que de aquí, no vas a salir En ningún otro sitio También me gustaría deciros que os recomiendo un montón suscribiros al canal Porque subimos noticias de animes Todos los días, de normal de uno a dos vídeos diarios, y siempre uno por lo menos va a tratar acerca de noticias de anime. Por lo cual, si queréis tener todos los días contenido de anime y sois siempre los mejores y los primeros informados, ya que en este canal siempre será así. Porque no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos estamos acostumbrados a tener. Sino que también dedicamos un tiempo a otras noticias de animes que son de animes pues menos conocidos. Que igualmente os podría encantar tener en el canal. Por lo cual, ya sabéis, suscríbete y activa la campanita para estar siempre completamente informado acerca de nuevas noticias de anime. Así que si os parece, una vez dicho esto, vamos a empezar. Con el vídeo. El caso es que, como bien sabemos, hacía ya mucho tiempo que teníamos ganas al fin de saber algo más que tenga que ver con el anime de Gurui Y afortunadamente nos ha venido a algo temprano que encima tiene que ver con un spin-off, por lo cual llama también bastante la atención, porque es como una historia nueva que vamos a ver desde otro lado, el cual tiene pinta de que será de la waifu de la rubia, perdón que no me acuerdo ahora mismo del nombre, y además que tiene otra waifu principal que llama muchísimo la atención. Por lo cual, la verdad que yo creo que no nos podemos quejarnos mucho, sobre lo que he hecho con nuestra waifu principal ultra protagonista. Aparecerá, es un spin-off, chicos, se confía. Pero el caso lo importante: es que vamos a tener nueva temporada de este anime, cosa que eso llama ya de por sí muchísimo la atención. Lo más increíble de todo no es que solo lo hayan confirmado, sino que además lo viene acompañado de la fecha de estreno, la cual, afortunadamente, como todos sabemos, vendrá por parte de Netflix, por lo cual lo podremos ver a 1080. Y también, claramente, bueno, un poco obvio que viene de Netflix, ya que trajo también la anterior temporada, sabremos que tendrá una incluida animación, porque obviamente viene de parte del estudio de mapa. Así que, chicos, el caso es que este se va a estrenar en agosto. Agosto de 2022. Es verdad que hay que esperar bastante para poder ver las cosas como son, pero lo importante es que al menos tenemos la fecha de, eh, de anime confirmada y por este motivo, pues no habrá que hacer la típica de para 2022 y cuando y cuando y tal y rayarse la caja, sino que sabemos que viene en agosto de 2022. Falta, pero al menos tenemos fecha, que es lo importante. Así que por el momento, a lo mejor. Si quiere, que lo dudo bastante porque no han confirmado nada, puede caer una ova o por lo menos más promoción, hacer más publicidad de Kakegurui y tal, por lo cual yo estaré siempre muy atento Pues si dice cualquier nueva información acerca de y Twin o si no de cualquier otro anime, porque en este canal siempre checo soy los mejores y los primeros informados Para el cual simplemente era comentar esto, la verdad que bastante feliz, esperemos que pues mientras hablan de, hagan lo del spin-off de y... Eh, Cuele y justamente también nos te tenga que ver con a lo mejor una posible tercera temporada del anime, cosa que todos claramente tenemos muchas ganas de ver. Ya que literalmente, si encima te animan el spin-off, es porque tienes Dios de animar prácticamente todo. Y si hace falta, siendo Netflix, hasta te podría hacer una temporada original, porque hemos visto que ellos lo que quieren básicamente lo hacen en el anime. Así que chicos, estaremos muy atentos a sobre todo la tercera temporada de este anime, que a muchos nos pueden llamar la atención, sino de cualquier otro anime. Un saludo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.